por ese león. Hay que recordar. Es viejita, vale, que no va a tener mucha función. Me da miedo romperla, Miki. Sí, no. ¡No! Ya que la rompas. Pero es Miki. Soy Honey Boo Boo. Es el productor. Es... ¿Cómo está tu autoestima, Ari? ¿Necesitas ir a terapia? No, me siento muy bien. Siento como una bola de aire en mi estómago. No sé. Esta es mi conclusión. No vayan a verla. Si quieren perder el dinero, bueno, vayan a verla. Sí, no, la verdad no está nada... Bueno, está un poco entretenida. Ay, no, es que no está entretenida. No, no la miren. Háganse un favor y no miren esta película, por favor. De verdad, van a gastar dinero, se van a ahorrar. Pausa. Ok. ¿Qué tiene? Chicos, estamos grabando esto, es como un video especial para Halloween, porque, bueno, te siquiera es una de mis fechas favoritas en todo el año, entonces, como pueden ver, tengo un gran espíritu de Halloween, me encanta. A mí me da igual. A Julián le da igual. Entonces, pues... Porque ella es mexicana. Porque ella es mexicana y yo... Prefiero el día de muertos, me gusta el pan de muertos. Pan de muérete. Pan de muerto. ¿Sabes? Una vez probé un chocolate relleno de pan de muerto. Es la cosa más deliciosa del mundo. Bueno, X. Entonces diviértanse mucho en Halloween. Pidan dulces, pónganle huevos a las casas. Ok. En su construcción, ¿no? Sí. Échenle huevos, chicos. Halloween está bien padre. Aunque todos los mexicanos digan que no sea fecha de México, de todos modos está padre. Así como que, o sea, que no sean aguados. X. Entonces, pero Día de Muertos. Día de Muertos también está padre, pero pues es Halloween, celebra Halloween y así. Y Día de Muertos. Y Día de Muertos, primero Halloween. ¿Le voy a ¿Fría? Sí. Ah, yo digo, ¿verdad? ¡Es un pelo!